El provocar las micromuertes o muertes instantáneas con choques insulínicos, con choques eléctricos o con choques de dióxido de carbono no tiene justificación médica. Este manejo de la muerte, que en realidad es un juego, jugar con la muerte, define a los psiquiatras, señores de la muerte, y esto no tiene otro nombre más que esto es demoníaco. Todos están contentos, el gobierno y la sociedad, pero los únicos que sufren permanentemente y que su castigo no tiene fin son los enfermos mentales, pues a diferencia de los reos en el orden penal, tienen delitos tipificados, sentencias dadas por un juez y castigos establecidos. Pero en los psiquiátricos, el juez, el testigo y el investigador policíaco es el psiquiatra. También es el que pone el diagnóstico, el tratamiento y el alta del paciente, que puede ser dar de alta en 18 días o llegar hasta cumplir 46 años, como es el internamiento de por vida de todas estas mujeres que tenemos atrás. Pero eso sí, les preocupa mucho que no se les escapen, porque si se les escapan se acaba el presupuesto. Entonces se muere una y la sustituyen, se muere una y la sustituyen, y es estar jugando con los pacientes. Tanto la Comisión de Derechos Humanos del DF como el gobierno, tenemos a un dictador que es Marcelo Ebrard, y tenemos a uno nuevo que es Mancera, que ellos nada más abogan por los derechos de su partido, de sus tribus y de la gente que lo sigue, pero de la demás sociedad no. Por eso es un dictador, porque nada más gobierna para unos. Ahora, todos estos privilegios son otorgados por el Estado. Crueldad y tortura disimulada camuflajean con electrochoques y psicotrópicos. Ahora, las farmacéuticas, los psiquiatras y las fundaciones pro psiquiatría nos dicen que México está rezagado en cuanto a la inversión en el área de la salud mental del Producto Interno Bruto, que el porcentaje que invierten los gobiernos en la salud mental debe ser del 8% y del 10% del PIB, Producto Interno Bruto, que en países en desarrollo, que países de primer mundo, así lo tienen contemplado. En cuanto al porcentaje en salud mental, obviamente solo se habla de psiquiatras y psicofármacos. Y también nos dice que México también estamos debajo del índice de salud mental de países latinoamericanos como Venezuela, que necesitamos más psiquiatras, más paidopsiquiatras, más chochos, más psiquiátricos y, por supuesto, más electrochoques. Estudiando las inversiones y el acceso a la salud que posee la población, observamos, por ejemplo, el porcentaje del PIB en Venezuela usado en salud mental, que es del 1.72 anual en 2004, cifra progresada por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela 2005, mientras que Estados Unidos dedica 2.5 del PIB a la salud mental, mientras países como Reino Unido y Holanda destinan 22 o 23.2% por el mismo concepto. Parece que la salud mental tiene que ver con los índices que en realidad demarcan abuso y crimen contra los enfermos mentales. La psiquiatría siempre va a dar soluciones a los efectos y síntomas, pues no les interesa las causas humanas, solo el dinero y el poder. Para terminar, basta decir que no hay políticas públicas para ayudar a enfermos mentales. Como no hay políticas públicas, como la sociedad ya se acostumbró a que los que pagan el pato son los enfermos mentales, no hay recursos, no contamos con dinero. Yo propongo que el 30% de lo que se gasta en psiquiatría y en chochos se dé a la salud mental, se dé a los derechos humanos en el área de la salud mental y se dé a medicina alternativa, como homeopatía y acupuntura. Gracias. ¿Me puedo regalar una firma de recibido? Roberto Sánchez Ugalde, responsable del CAIS La Cascada presente. Se les notifica la clausura civil del CAIS de Mujeres La Cascada por violar los derechos humanos en el área de la salud mental y torturar, según el informe de abandonados y desaparecidos de Disability Rights International y la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de fecha 10 de noviembre del 2010, fecha 27 de abril del 2012. Es una clausura civil de parte de la sociedad. Se lo dejo.